el público o la gente que nos ha visitado tiene como opción este parque como una casa de terror más. Y lo que nosotros queremos hacer es posicionar que Scream Park no solo es una casa de terror o una casa de espantos, ¿no? Como algunas otras hay en la ciudad y en todo México. Queremos posicionar que este es el primer parque temático de Halloween en todo México. Y bueno, ya nos regresamos 100% al Halloween, como pueden ver. Pues bueno, nuestros personajes ciertamente son amistosos, aunque no muy amistosos, pero estamos tratando de abrir el público a otras generaciones también, como en este caso vamos a tener una gran promoción que los domingos van a ser los niños gratis en la compra de un boleto de adulto, obviamente para que lo cuiden. Estos niños no van a poder ingresar a los laberintos, a vivir las atracciones del terror, puesto que es muy fuerte, ¿no? Para los niños, pero sí pueden gozar del resto del parque, donde las atracciones que pueden gozar estos niños y todo el público en las afueras de las atracciones son, bueno, va a haber cuatro actos de circo, seis performances, entre ellos, bueno, de los personajes muy reconocidos del terror. Va a haber baile, shows, tenemos una nueva atracción, que bueno, va a haber un poquito de audiovisuales y de muchas luces, ¿no? Tenemos alrededor de un juego de luces, de 72 luces haciendo juegos en el cielo, ¿no? Otras atracciones que tenemos para este año, digo, son el Show Parade, que es hacer un desfile con todos los monstruos y carros alegóricos, que no lo habíamos hecho en ninguna ocasión, y bueno, en esta ocasión lo vamos a realizar. Y todos los personajes van a interactuar con él y al final van a hacer unos bailes con un poquito de pirotecnia y todo lo que es. ¿Sale? Todas las personas que ya saben sobre el parque temático, saben que los costos de este parque temático pues son muy altos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, buscar patrocinadores, buscar gente que apoye el evento, y pudimos nosotros mantener el precio del año pasado. El evento del año pasado estaba en 200, 250 y 300 en algunos días de la semana. En esta ocasión vamos a estar de domingo a miércoles en el precio de 250 pesos, y de jueves a sábado vamos a estar en el precio de 280 pesos. Hay una promoción de los estudiantes con credencial de las universidades o de las escuelas, que pueden estar en 170 pesos de lunes a jueves. Hay esa promoción, que son 170 pesos para los estudiantes. El mismo boleto de 170 pesos, pues bueno, es para las personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, y niños menores de 12 años que no van a poder entrar a los laberintos. ¿Vale? Iniciamos este jueves 3 de octubre, terminamos la temporada el 10 de noviembre. Bueno, vamos a estar abiertos todos los días de la semana. Nada más estamos descansando el lunes 7 y el lunes 14 de octubre. Y todos los demás días de la temporada vamos a estar abiertos a partir de las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y a fin de semana hasta las 3 de la mañana. ¿Vale? Tenemos un boleto especial que se llama Backstage Experience, que puede ser asustador de los laberintos por un día, puede ser parte del club durante un día. Entonces, bueno, esa es una de las... El año pasado hicimos una prueba piloto y ahora estamos mucho más preparados para recibir a muchos amantes del terror. ¿Sabes? Nuestros boletos en línea se van a poder vender por Ticketmaster, y también vamos a tener boletos en las taquillas del recinto. La promoción de los estudiantes y el boleto especial solo se podrá adquirir en la taquilla de aquí del recinto, en Ticketmaster.
Bueno, pues también, bueno, para toda la información que necesiten en nuestras redes sociales, que son Spring Park MX, y la página web es www.springparkmx.com. Ahí pueden obtener toda la información, los mapas del recinto, todas las atracciones que tenemos, y bueno, ahí también el link para la compra de los boletos, ahí lo pueden encontrar muy fácil. Pues bueno, muchos conocen Ticketmaster, o si no, aquí en la taquilla del recinto. ¿Alguna pregunta? Sí, por acá. ¿Cuál es lo que nos diferencia de otras casas o de otros conceptos que mencionaste al principio? ¿Ha sido de gusto del público tener esta experiencia? Y año para año hace algo diferente, y en este caso ya lo mencionaste, pero ¿cuál es lo que tú consideras que ha sido el éxito? Bueno, mira, aparte de nuestro objetivo general de llevar a nuestro público, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a una experiencia única, de quitarles un poquito de lo que es la cotidianidad, de estar ahí trabajando y todo eso, se viene a escapar a otro mundo. No sé si ustedes ahorita que entraron, pues hasta nada más de entrar a la mansión se transportan a otro mundo. Creo que nuestra diferenciación radica en que somos el primer parque de Halloween, el parque temático de Halloween, el cual, pues bueno, no es simplemente las atracciones del terror, sino que también tenemos estas áreas de circo, de performance, todos los personajes pueden estar conviviendo contigo y tener un photo opportunity, y bueno, gozar de estar dentro de aquí de la mansión Clover Lawn, conviviendo con tus amigos, y bueno, claro que también pues está el área del bar donde puedes degustar un refresquito, ¿no? ¿Cómo van a ser más dinámicas el acceso de repente a estas como juegos como el laberinto, etcétera? Porque sí, mucha gente, me ha tocado ser testigo de cada edición, de cómo la gente se desespera de repente porque no ingresa rápido, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una capacidad instalada en cuanto al recinto, y una capacidad instalada para los laberintos. Obviamente, con año hemos mejorado con la logística. Ahorita, pues bueno, hay toda un área que recorre o abarca, lo llamamos núcleo, toda el área operativa que da hacia los dos laberintos. Y bueno, la distribución de la gente puede ser más rápida. También, bueno, se va a estrenar una situación de turnos para que no estén tanto tiempo en las filas y puedan gozar del resto del parque. Como bien lo mencionábamos, aquí una de las ventajas es que pueden hacer otras cosas más que hacer los laberintos, ¿no? Entonces la idea es que los laberintos, no estén tan llenos de fila, que puedan ir a las otras atracciones o gozarlas, ¿no? ¿Cuál fue la asistencia de la edición pasada? De la edición pasada, 75,000 personas entraron a Spring Park el año pasado. ¿Y el ahorita estamos aumentando dos días más de eventos? ¿Y el estimado para este año? Bueno, queremos llegar a las 100,000 personas este año. Aquí estamos, se puso 40 días, pero realmente son 37. Y tenemos como objetivo las 100,000 personas. Y como un reto para que si llegues a tus 100,000, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú ya vas viendo tus números, ya tienes ciertos números. ¿Qué harías tú para si llegara ese reto de los 100,000? O de 120,000, vamos viendo, ¿no? Sí, la pregunta específica sería, ¿cómo quieres? ¿Spring Park? ¿Qué voy a hacer? Sí, para lograrlo. ¿Vas a tener un reto más a saber que no viene gente o si viene gente? Nosotros nos apoyamos mucho en hacer las cosas bien. Creemos en nuestro producto, en nuestro servicio final. En verdad, parecería que no lo invertimos para este año, a lo mejor porque no se ven todos los cables. Son kilómetros de cables, de luces, de cuestiones neumáticas, props, que te van a que se va a sentir la diferencia del cambio en la visita, ¿no? Cada año le vamos aumentando más y más en todos los aspectos, en publicidad, en los trajes, en hacer mayores caracterizaciones, y obviamente también la mansión nos exige mucho el que hagamos las cosas con calidad, puesto que esta es una casa muy bella y bueno, derrocha autenticidad, ¿no? Entonces nuestros personajes, como pueden ver, pues son de una alta calidad,
y bueno, año con año los estamos aventando a hacer más grandes las indumentarias, todo lo que conlleva en el parque, pues toda la decoración. Digo, o sea, nosotros iniciamos el montaje desde junio, estamos al día de hoy, ¿sí? 30 de septiembre, todavía con el brillo, ¿no? Cuando todo el año se trabajó en piezas para estar alimentando la decoración del parque temático. Y creo que eso va a justificar la respuesta que tengo, es vamos a subir los niveles de decoración, vamos a subir los niveles de personajes, de publicidad, de servicio al cliente, y bueno, pues qué mayor detalle, porque ahorita pues, bueno, no tenemos tener de este lado. A decoración, ¿cuántos objetos se tienen? ¿Cuántos personajes son? Bueno, son 18 personajes en piso. Adentro de los laberintos son más de 40 fantasmas. No son actores. Son más de 40 actores, 18 aquí al final, 18 en piso. Ahora, una de las nuevas cosas que cambiamos la dinámica, fue el año pasado con su pulsera VIP, podían ingresar a la mansión. Ahora van a ingresar todos a la mansión y van a poder adquirir unas fotografías que van a estar aquí adentro, obviamente muy, muy bien producidas, de personajes, de dos personajes de la vida del terror, que es Drácula de un lado, y del otro lado va a estar Frankenstein, una escenografía de calidad. Photo opportunities, alrededor de 40 photo opportunities a lo largo y ancho de todo el recinto, unas fachadas, bueno, ustedes las van a ver ahorita en un ratito, van a ver que son, bueno, las fachadas de los laberintos, y bueno, adentro también, bueno, miles de esfuerzos en acero, cables, hidráulicos, props, pintura. Son muchas horas de trabajo y mucha gente tapatía que está aquí colaborando. Disculpa, ¿y Super 8 dónde se va a hacer? En la calle principal que está aquí dentro del recinto. Nosotros, como los gringos la llaman, como la Main Street o la calle principal aquí nosotros, hay una sola calle y se va a desembocar en el área de la fuente. Y ahí se puso un segundo escenario donde ahí va a ser el término del Super 8. ¿A qué hora es? De domingo a miércoles es a las 10 de la noche. Show Parade, y jueves, viernes y sábado a las 10:30. ¿Y el horario del parque? El horario del parque es de domingo a miércoles de 7 de la noche a 1 de la mañana, y de jueves a sábado hasta las 3 de la mañana. De 7 también de la tarde hasta las 3 de la mañana. Los seguidores pequeños, ellos cuestionan si en un futuro, no muy lejano, pero un año que entra, ¿pudieran adoptar un laberinto para ellos con personajes? Para los niños, ¿sí? Sí, mira, la productora tiene miras, de tanto está ofreciendo Scream Park, tiene miras al llevar el proyecto a otro recinto o a un recinto contiguo, donde también llevamos, o sea, todavía no se ha decidido si se va a hacer Scream Park aquí y en otro punto también para tener más atracciones, o todo Scream Park se va a hacer más grande, ¿no? Y en este aspecto pues pudiéramos dirigir algunos laberintos para los niños, algunas situaciones interactivas acá, disparando láseres a monstruos, a zombies. Tenemos muchas ideas para los siguientes años, ya no lo voy a decir más, porque luego... Para todos los amantes del terror que ya asistimos en años pasados, ¿esta vez qué me va a hacer venir a Spring Park como algo de innovación en cuanto a espectáculo? Digo, así como en la Navidad, también incrementamos el número de luces, el número de espectáculo, casi en un 200% a referencia del año pasado. Eso es en el tema del show. Los laberintos, bueno, como lo vengo diciendo, también tienen una inversión igual que la del año pasado. Entonces ya es el terror al doble en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, desde atención a clientes, muchos sustos. Y bueno, también la cuestión del personal, pues está más capacitado, con mayor tiempo. Los chavos y los
documentales de lo de allá adentro y los props, que también van a hacer mucho, mucha ayuda, que no había tantos el año pasado, ahora bueno, va a ser un super evento. En cuestiones médicas, por ejemplo, el Spring Park se ha caracterizado por tener un exigente nivel de seguridad. En cuestiones médicas, por ejemplo, si algún público viene con alguna crisis nerviosa después de laberintos, etcétera, ¿se tiene medidas? Sí, claro, aquí contamos, de hecho, acabamos de tener pláticas con la Cruz Roja, entonces ellos van a estar cubriendo el área de emergencia a segundo plano. Aquí nosotros tenemos a nuestro equipo de seguridad, que también tiene el equipo de paramédicos de primera mano. Digo, en años anteriores hemos tenido saldos blancos, algunas por raspaduras o caen cuando se asustan, se pegan a algún lado, pero a grosso modo no ha habido ningún problema, ¿no? En este aspecto, digo, es bueno aprovechar estos medios para decirle a la gente que se venga con ropa cómoda, las mujeres con no tacones, para que puedan disfrutar mejor el parque, ¿no? En los laberintos, si vienen con tacón alto, no los dejan pasar porque, digo, en ese tema que tú hablas, la seguridad tiene que estar muy puntual, ¿no? Obviamente, pues, todas las restricciones del ingreso, que son, no alimentos, armas y todas esas cosas, pero, digo, hincapié en la cuestión de la seguridad y la salud. A los laberintos no pueden entrar gente que tenga algún problema cardíaco, epilepsia, asma, digo, es bajo su propia responsabilidad, pero digo, si ellos van a firmar una cajita que no tiene nada de eso, porque pueden ser sorprendidos allá adentro. ¿Podrías enumerar nuevamente para tenerlas como bien claras, cuáles son las atracciones interactivas donde la gente puede como participar, para hacer un recuento de cuáles son? Ok, está el museo de aquí dentro de la mansión, pero se le trata de dar la categoría también cultural. Por aquí vamos a tener algo del Dalai Lama aquí dentro de la mansión. Aquí te va a estar recibiendo el jinete sin cabeza, por ahí va a estar Drácula, va a haber una guía un poquito cultural para respetar los años de la mansión, ¿no? En la parte de afuera está Silo of Death, que es una fábrica abandonada, donde te vas a encontrar ahí con el terror más pesado del parque. Allá adentro vas a encontrar slashers o la gente, estos personajes que traen machetes, sierras y demás, van a poder ellos tocarte en ese. Entonces, bueno, el nivel de sustos ahí es bastante extremo. El otro, que no demerita nada en la cuestión del susto, se llama Trick or Treat, truco o trato. Entonces, bueno, ahí están personajes pues más de Halloween, más como una bruja, como, si sabes, es una mansión del terror. Ahorita bueno, checamos bien las fachadas y luego viendo la fachada te vas a identificar qué es qué. Está el área están los dos escenarios, tanto el del Freak Show, que es el circo. Está el escenario de la fuente, donde ahí se van a hacer todos los performances. Está el bar Transilvania, que es un bar tematizado al 100% de todo esto de Halloween. Y bueno, todos los personajes que ya te mencioné que están aquí afuera, pues son los que están dándole vida y vida a la experiencia que va a venir a la gente, ¿no? Que va a venir a vivir la gente. Digo, prometo que va a ser inolvidable. Para las personas que adquieran el pase para poder asustar, ¿qué tanta accesibilidad o qué es lo que van a poder estar haciendo ahí? Sí, mira, ellos tienen que buquear con tiempo su pase, ¿sí? Esto es a través de las redes sociales y de la página de internet. Esos boletos tampoco están a la venta en Spinfire porque se tienen que, buquear, no se tienen que citar. Hay un número, una capacidad instalada para eso y no podemos meter a 200 personas a asustar, ¿no? Más o menos nuestro radica entre 10 y 20 personas, según si se conocen o no. Porque de repente tenemos que meter a dos personas por ser. Y bueno, se ha diseñado para también que ellos estén bien escondidos y todo. Ellos llegan, viven una iniciación, luego se vienen al parque como tal, como cualquier otro ser vivo que viene a visitarnos acá. Entonces, después de ese
después de ese recorrido que ellos hacen, obviamente sin filas, pasan mucho más rápido para vivir la experiencia completa, se pasan al área de caracterización y, bueno, les creamos, de acuerdo a su personalidad, les creamos un personaje y ahí es donde se meten a asustar, desde 15 minutos hasta una hora, según lo que ellos quieran. Hay gente que no lo ha resistido, estando asustando, ¿no? Pero pues hay gente que es fanática del terror y ahí se puede quedar aquí. Algo más. Redes sociales, Scream Park MX, Facebook, Instagram. Y... Facebook, Instagram, son Scream Park MX, la página de internet es www.screamparkmx.com. ¿Eso no es una avenida de la Paz? Creo que sí. Hola. ¿Ya vieron? Es un caos la ciudad. No, espérate, ven a escuchar lo que está diciendo esta chava. Algo está pasando. Venga, se le va la señal. Scream Park te está esperando.